Ay, ay, ay. Ahora sí. Me libré. No, 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 no. Me libré de Abby Quintana. Tan, 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 Pero tan. tenemos a su a quien va a suplir a Ah, va a haber. Quintana. Sí, no sé si nos pueden enfocar de una vez o traernos a quien va a suplir a Abby Quintana en Ah, cuanto caray. No, no quiere pasar, no quiere pasar. Oye, Julián, ¿qué te estás nervioso o qué? Oye, pues bueno, digo, si no quieres, me puedo quedar yo solo, con permiso. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos iniciando Parando Oreja. Nos quedamos con ustedes hasta las 6 de la tarde. Hoy sí, señores, hoy sí se van a divertir. Hoy sí va a haber buen cotorreo, va a haber mucha información. No, no sé qué. Oye, la gente va a pensar, oye, ese chamaco, ¿quién sabe qué traerá contra Abby? Que no sé qué y que no la quiere. No, para nada. Únicamente una pequeñita broma. Un saludote a Abby Quintana, que seguramente nos está viendo por ahí. Dicen que anda de gira por las Europas consiguiendo su vestido de novia. Oh, ¿Qué onda? a mi Nada. manera, a mi manera. Ah, a tu manera. Oye, pues sí, pues Julián Zambrano, digo, bienvenido y ahora sí, las pilas bien cargadas para dotar de mucha información a toda la Oye, pública. efectivamente es lunes, inicio de semana, y con esto, pues prácticamente le estamos dando ahora sí que la bienvenida a la parte final de este año 2015. Cristian Miranda, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este año, que sin duda alguna ha sido de altas y bajas para muchas personas, pero lo mejor de todo es que estamos gozando de salud, de mucho amor, y lo mejor de todo es que la familia siempre está con ¿Y nosotros. sabes qué es lo mejor de todo? Que mañana es quincena y a partir de mañana, señores, tienen 5 días para depositar en todas sus empresas el aguinaldo. Así que va a haber mucho dinero en la ciudad. Yo digo que va a haber mucha gente disfrutando por ahí con los preparativos para la cena navideña, a lo mejor para las posadas, comprando los tradicionales regalos de Santa Claus, intercambios. Eso sí, aconsejarle a toda la gente, Julián Zambrano, que por ahí podamos darle a todo el público algunos tips, algunos consejos para que el aguinaldo pueda durarles mucho tiempo o a lo mejor no se les acabe rápidamente en alcohol o qué sé yo. Sí, obviamente es muy cierto y todos nos podemos dar un pequeño gusto, pero siempre digo, y el mayor tips es que primero se paguen las deudas, se compre lo realmente necesario y ya posteriormente lo que nos quede mucho o poco, o siempre y cuando sepamos administrarlo, lo utilicemos para las cosas de diversión. Efectivamente, Cristian Miranda, yo sé de alguien que se va a ir prácticamente de lado, ya se está yendo de lado con todo lo que va a estar cobrando. Imagínate aquí en lo que es Aguas, en lo que es aquí en Empresa TDBus y por supuesto en otra área laboral donde también está pues haciendo su colaboración nuestro compañero. Imagínate, nada más se va a venir de lado y sobre todo cuidarse, yo siempre le he dicho, de esas ratas de dos patas, de esas personas que son pues amante de lo ajeno, que desafortunadamente nada más andan viendo a quién estar estafando. Pero mientras tanto, señores, a disfrutar de estas fiestas. Diciembre es el mes de la engordadera. Ya no es la gozadera, ahora es la engordadera. ¿Cuántos diciembres llevas, mi estimado? Digo, si me enfocan por aquí al señor Julián Zambrano, quién sabe cuántos diciembres ya lleva en lo que va de este año, pero digo, siempre es bueno, no importa, a lo mejor ahorita en Oye. diciembre, que suba un poquito más de peso, pero sin duda alguna, los tradicionales propósitos de año nuevo, a lo mejor recuperar esa figura que tanta falta nos hace, conservar la Efectivamente. salud y todo eso. El primer propósito que se hacen todas las personas es bajar de peso y al final de cuentas nunca se cumple. Entonces yo creo que Empieza como este. que la primera semana, 2 semanas, todavía la tercera semana, así que como que con mucho sacrificio, ¿sabes qué? Sí, yo voy al gimnasio, yo voy a correr a la unidad deportiva, al parque, qué sé yo, pero al final de cuentas termina el mes de enero y ya todos estamos pensando en tamales, estamos pensando por ahí en un buen champurrado para el Día de la Candelaria y se nos olvida por completo los Oye, propósitos. pero también quien va que vuela para arriba es otra persona, No, no, nada que no, ver no. a como A ver, cuando. yo digo, yo Ya quiero ahorita vas a aclarar decir, el es que ya punto, soy fíjate, papá. ¿eh? Les voy a enseñar mi gordura del día de hoy. Ustedes recordarán, obviamente, que hace algunos días estuve incapacitado para estar con todos ustedes y pues efectivamente hasta el momento traigo una venda que realmente me hace como 3 kilos de bulto. Así que, pues señores, no se Oye, espanten. se En me hace unas dos que. semanas nos la quitamos y mira, lavadero otra vez, Se papá. me hace que Ah, vamos a tener que mostrar tu rajada a la oh, cámara, oye, pues ya ¿eh? cuando ya estemos listos para no traer la venda,
¿Cómo no vamos a presumirles a todo el público ahí los cinco puntos que tenemos? No los de otro rollo ni los de Parandreja, los cinco puntos de la idea que nos quedó después del apéndice. Pero señores, esto es parte de lo que tenemos para ustedes. El día de hoy les vamos a mostrar el recuerdo de lo que fue la tradicional cabalgata en honor a la Virgen de Guadalupe. Por ahí, híjole, increíble la cantidad de caballos, la cantidad de jinetes de todas las edades, desde pequeñitos montando los tradicionales ponis ahí que por ahí vimos algunos dos que tres, hasta ya jinetes ya de edad y muy reconocidos y de otras partes de la cuenca del Papaloapan se dieron cita en la ciudad, obviamente para rendirle homenaje a la Virgen de Guadalupe. Oye, Cristian Miranda, y además información, por supuesto, se lanza ya lo que es la convocatoria, lo que viene siendo, por supuesto, Mini Universo Oaxaca 2015. Ahora resulta que no nada más las señoritas van a poder participar en ese tipo de certamen, sino también las pequeñitas van a poder ya pues lanzarse a este mundo, de lo que viene siendo el modelaje, la pasarela, el poder lucir diferentes trajes, ya sea regionales, también de noche, casuales, y por qué no, pues a empezar, así que los ejercicios rigurosos sería bueno ver y analizar cómo va a ser ese tipo de competencias para las pequeñas, más o menos. Oye, efectivamente, y Julián, y más información, inició el maratón Guadalupe Reyes, digo, para todos los que nos encanta la fiesta y todo eso, pero para los fieles católicos, el pasado 12 de diciembre se llevó a cabo lo que es el maratón guadalupano, llegaron hasta San José Chiltepec y tenemos algunas fotografías de lo más sobresaliente, cuántas personas acudieron, toda esta información más adelante para Andoreja. Oye, también nos visitan por supuesto los amigos del Club de Lucha Libre de Tuxtepec, para todas las personas que a lo mejor decían es que aquí no hay un área específica para dedicarnos a este deporte, porque también es un deporte, bueno, pues ya tenemos por acá por supuesto a los invitados que nos van a estar comentando dónde se encuentran, qué es lo que hacen y por supuesto los horarios, por si alguien quiere animarse y ser, por qué no, más adelante un luchador profesional, pues lo puede hacer. Oye, ¿no te animarías ahí a entrar de todo eso de las luchas? No, sinceramente no, yo sé quién sí se animaría y ahorita lo vamos a hacer que sea muchos van a coincidir conmigo, a lo mejor como que Juliana ahorita tiene así como que el cuerpo, nada más le falta una buena máscara y yo creo que sí se lanza desde la tercera cuerda. Vamos a seguir con más información, ya no le des más ideas vamos a Cristian. Vamos a poner a prueba al ratito a quienes nos acompañan en el estudio de Parando Oreja. Vamos a ver si Julián Zambrano realmente pues está así como se ve. Oigan, pues rápidamente, la invitación está completamente abierta para que se empiecen a reportar al 106-34-48, la línea de la oficina para que nos empiecen a marcar. Saludos si alguien está cumpliendo años o, ¿por qué no? Se te viene algo a la mente, lo puedes hacer en ese preciso momento. Oye, búscanos también en las vías de comunicación mediante redes sociales, búscanos, encuéntranos como Canal TV Bus. Participa con nosotros, tenemos regalos, tenemos concursos, les vamos a lanzar preguntas para que ustedes puedan ganar algo que los patrocinadores tienen listos para todos ustedes y además más adelante les vamos a reiterar toda la información para que toda la gente que nos está viendo en la cuenca del Papaloapan pueda iniciar el 2016 estrenando un auto de lujo. Efectivamente, ya se acerca la fecha para la rifa de ese gran auto que estaremos dando el próximo 5 de enero. Los detalles se los vamos a ir contando, si por no supuesto. Si no participan, me lo voy a tener que quedar. Digo, yo me voy a tener que sacrificar. Sacrificadamente. Yo he hecho mis compras en los comercios participantes, he llenado mis boletitos, los he depositado en la urna, y yo creo que sí, hasta este momento tengo unas buenas posibilidades de ganar. Vamos a ver si el pequeño Cristian, y no hablo de él, sino del otro pequeño Cristian, trae pues suerte y por supuesto se va en ese coche. Bueno, señores, es parte de lo que tenemos en Parando Oreja. Vamos a la primer pausa el comercial. El que viene, me dicen por acá, ¿qué hubo? Vamos a la pausa. En Ramírez Refacciones estamos preparando una mega pachanga de aniversario. Este 15 de diciembre, quinto aniversario de la refaccionaria número 1 de la cuenca del Papaloapan. Ramírez Refacciones, música en vivo, regalos, edecanes y muchas sorpresas más. Y lo mejor de todo, los precios más bajos del mercado. Porque en Ramírez Refacciones, este mes de diciembre, estamos al 100. Ramírez Refacciones. En estas fiestas decembrinas, disfruta tu Navidad en el Gigante de los Azulejos y Mármoles y aprovecha grandes ofertas del 5 hasta el 25% de descuento. Diseña y modela tu hogar. Ubícanos en carretera Tirajas, Tuxtepec, kilómetro 13 y medio, Tuxtepec, Oaxaca. Teléfono 287-87-58500 y 287-87-10584.
Si vas a pintar en esta temporada, piensa en Pinturas de la Cuenca. ¿Buscas precios y calidad? Solo aquí lo encontrarás. En la compra de tu cubeta o galón, llévate tu boleto y participa en el sorteo de un auto. Precios inigualables en toda la cuenca del Papaloapan. Estamos ubicados en la calle Riva Palacios 372, Colonia La Piragua. Pinturas de la Cuenca. Laboratorio Clínico Especializado Ibeco, por gran inauguración, ofrecen este mes de diciembre al público en general 30% de descuento en pruebas especiales como son perfil prostático, perfil tiroide, perfil hormonal femenino y masculino. Los esperamos en nuestras instalaciones de la avenida Mérida, número 241, Colonia Lorena, Tuxtepec, Oaxaca. Contáctanos al 287-87-577-06. Ibeco, laboratorio especializado. Su confianza es nuestro mejor resultado. Señores, estamos de regreso, esto es Parando Oreja y bueno, vamos por supuesto con la información que tenemos para el día de hoy. Lo que les comentamos al inicio del programa, bueno, teníamos invitados especiales y está con nosotros por supuesto parte, porque ellos nada más son una pequeña parte, un pequeño porcentaje de quienes integran lo que viene siendo el Club de Lucha Libre de Tuxtepec. Les habíamos dicho, para las personas que a lo mejor están interesadas en practicar ese tipo de deportes y que desafortunadamente a lo mejor no sabían bien a ciencia cierta dónde están ubicados, bueno, más que nada darle la bienvenida también a Mr. Duende, a Mr. Grillo, para que nos hablen precisamente referente a ese Club de Lucha Libre. Buenas tardes, bienvenidos. Que nada, agradecerte la invitación, agradecer al canal por invitarnos a dar difusión a este deporte. Oye, nos comentaban fuera del aire, desde 1991 el Club de Lucha Libre de Tuxtepec está en funcionamiento. Así es, por ahí del mes de mayo del 91, aquí el señor Mr. Grillo fue uno de los fundadores del club. Tenemos más de 20 años funcionando ya en la cuenca, pero pues desgraciadamente no ha habido tanta difusión. Darle también por supuesto los micrófonos a Mr. Grillo y nos platique cuántos luchadores vienen a conformar lo que es este Club de Lucha Libre. Bueno, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Los luchadores aquí se conforman de un equipo de 20 personas, 20 luchadores. Sí, porque algunos vienen, algunos van y así están. Pero sí, son 20 luchadores. ¿La mayoría son de aquí de Tuxtepec o son luchadores que vienen también de fuera, de municipios aledaños aquí a Tuxtepec? Pues tenemos luchadores de aquí de Tuxtepec y también de fuera, de las poblaciones de fuera, ¿sí? De Loma Bonita también. Perfecto, bien, también del municipio de Loma Bonita. ¿Cómo es que nace la idea de formar ese Club de Lucha Libre de Tuxtepec? Que bueno, desafortunadamente a lo mejor, como bien lo comentaba Mr. Duende, debido a la falta de difusión, bueno, pues la gente o las personas de aquí de Tuxtepec y municipios aledaños no sabían de este club. Bueno, hace más de 20 años surge la idea a partir de un grupo de hermanos que se llama la familia López Ortiz. Ellos deciden, tienen la inquietud de hacer lucha libre, de practicarla. Antes en Tuxtepec no se conocía. Entonces, viendo la televisión y experimentando, invirtiendo el poco capital que tenían, decidieron hacer un gimnasio y iniciando en la colonia El Castillo, ahí estaba primero. Ahorita ya se trasladó a lo que es la colonia El Bosque, ahí está el gimnasio, y ahí para el que quiera pues entrenar lo que es la lucha libre, los invitamos. Los entrenamientos son gratuitos, no cobramos, no somos una empresa no lucrativa. Nuestro objetivo no es el lucro. Nuestro objetivo es difundir el deporte de la lucha libre y el mensaje del deportivismo, de la cultura, de la salud, más que nada en los jóvenes y en los niños. Mr. Duende, para todos los interesados, yo sé que hay muchos niños viéndonos en este preciso momento, jóvenes que a lo mejor están interesados en practicar ese deporte, más que verlo de una manera como algo agresivo, es algo, pues vaya eso, ¿no? Precisamente un deporte en donde ellos, bueno, pueden adquirir muchísimas experiencias, muchísimas cosas nuevas. Y para quienes están interesados, ¿cuáles son los requisitos que deben de cumplir?
Bueno, pues realmente la lucha libre, en la lucha no hay límite de edad. A partir de los 12 años en los niños, en las niñas, y hasta la edad que el participante pueda, pero pues más que nada las ganas, que no padezca ninguna enfermedad crónica, que no tenga operaciones de alguna enfermedad así seria, que acuda con nosotros, que lleve ropa deportiva, para los niños que son, o para los que son menores de edad, que lleven a sus padres para firmar las responsivas y para que se hagan responsables de ellos. Los requisitos que piden principalmente, ¿cuáles son? Digo, obviamente para los que son menores de edad, llevar lo que es una carta de responsabilidad, una carta responsiva por parte de los padres para que los acompañen, pero para quienes ya vaya a cumplir una mayoría o de 15 años en adelante, ¿cuáles son los requisitos que deben cubrir? Bueno, nada más deben presentarse con copia de su acta de nacimiento, copia de su credencial de elector, deben asistir a mi casa, que es su casa, a apalabrar una cita para el entrenamiento y, como le digo, llevar ropa adecuada, no haber ingerido alimentos por lo menos 3 horas antes del entrenamiento, eso es muy importante, que no hayan bebido alguna bebida alcohólica, refresco y cosas. Mr. Grillo, no sé si nos pueda comentar también los horarios de entrenamiento para todas las personas que a lo mejor ya se están así como que interesando y quieren inscribirse o quieran ser partícipe del Club de Lucha Libre. Bueno, pues estén enterados los días y el horario. Bueno, los días de entrenamiento, pues se está entrenando de acuerdo al horario del duende, que es el que da los entrenamientos, de lunes a viernes. Ajá. El horario es a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde ya se da el entrenamiento. Entonces, es esa hora lo que tienen que acudir, y los invitamos para que pues todos los jóvenes que lleven el gusto, como lo acaba de comentar él, no hay edades para entrenar. Entonces, sabemos que el pasado 6 de diciembre tuvieron, vaya, lo que fue una lucha libre aquí en la ciudad de Tuxtepec. ¿Cuándo vuelven a tener, pues ahora sí que otra pelea, otra lucha aquí en la ciudad? Pues bueno, sí, el pasado 6 de diciembre tuvimos un evento en la Colonia El Bosque, tuvimos buen resultado y esperamos, estamos en proyecto del mes de enero, mediados del mes de enero, volver a hacer un evento. Es algo difícil para nosotros organizarlo, es bastante complicado toda la logística de los eventos. Entonces, ahorita para el 2016 tenemos pensado mes con mes hacer eventos. Allá por la Colonia El Bosque estaremos. ¿Reciben algún apoyo, Mr. Duende, de personas o algo por el estilo para poder llevar a cabo esas actividades? ¿O cómo es que le hacen ustedes, vaya, para sostener y seguir con este club y no se vaya perdiendo, pues vaya, cómo le podemos decir, esa costumbre o esa tradición? Pues mire, no, realmente no tenemos apoyo gubernamental o de alguna otra organización, nos mantenemos de nuestros propios recursos y de la cooperación de todos los que conformamos el club. Perfecto, pues antes de irnos a la pausa, no sé si quieran hacer nuevamente la invitación para todas las personas que a lo mejor están encendiendo el televisor en ese preciso momento y alcanzaron a escuchar un poquito, bueno, pues reiterarles nuevamente la invitación, dónde son ubicados, los días de entrenamiento y por supuesto el horario. Así es, estamos ubicados en la Colonia El Bosque, carretera Loma Alta, y nada más preguntan por el gimnasio de lucha libre y ya cualquier persona los puede, les puede decir dónde se encuentra, el domicilio es conocido. Pueden mandar WhatsApp al 287-109-9536, a mi cuenta de Facebook, Duende Junior, o a la cuenta del club, que es Club de Lucha Libre de Tuxtepec, a la página, por ahí me pueden contactar. Los entrenamientos son de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en adelante. Perfecto, pues ahí está la invitación completamente abierta para todos aquellos niños, me imagino que mujeres también, porque yo sé que en el sexo femenino también como que nace pues ese deseo de incorporarse a lo que viene siendo las luchas libres, así es que ahí está la invitación completamente disponible. Muchísimas gracias y vamos a estar al pendiente, por supuesto, cuando tengan por acá en Tuxtepec un próximo evento. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en un momento más, esto es Parando Oreja.
TLT y el Comercio de Tuxtepec te regalan un auto. ¡Sí, un auto! En el sorteo navideño 2015. Compren los comercios participantes y participen en el sorteo de un Nissan March 2016. Porque queremos que tengas un excelente fin de año y un muy buen regalo de Reyes. ¡Llévate un auto! Recuerda, solo tienes que comprar en los negocios participantes y ¡llévate un auto! Ramírez Refacciones, Pinturas Virgen, Creaciones Jolly, El Sol de la Belleza. Participa y gana con Grupo Costa Verde. Y por cada 100 pesos de compra en gasolina o diésel, llévate un boleto y participa en la rifa de un automóvil Nissan March modelo 2016. Solo carga combustible en gasolinera Costa Verde, estación Jardines del Arroyo, gasolinera de Las Limas y en Campalao. Recuerda, carga y gana con Grupo Costa Verde. TV Bus, TLT y el Comercio de Tuxtepec te regalan un auto. ¡Sí, un auto! En el sorteo navideño 2015. Compren los comercios participantes y participen en el sorteo de un Nissan March 2016. Porque queremos que tengas un excelente fin de año y un muy buen regalo de Reyes. ¡Llévate un auto! Recuerda, solo tienes que comprar en los negocios participantes y ¡llévate un auto! Comercios participantes: Doña Cama y Don Colchón, Materiales Eléctricos Care, Ferremateriales de la Cuenca, Compumax, Gogles Boutique, La Valle Estudio. Farmacias Albatros te regala un auto. Por cada compra que realices en cualquiera de nuestras Farmacias Albatros, te regalamos un boleto para que participes en el sorteo navideño 2015 y te lleves un Nissan March 2016. Más de 40 años en la cuenca nos respaldan. Tres direcciones: Avenida Jesús Carranza, número 154, frente al hospital; Boulevard Benito Juárez, frente al Monumento Flor de Piña, en la Glorieta; y 20 de noviembre 881, esquina Aldama, en Tuxtepec. Servicio a domicilio 87 825 82, 87 504 54 y 87 526 69. Somos Farmacias Albatros. Debo de estar siempre pensando en ti. Grande Bodega, abarrotes en general, frutas y verduras, vinos y licores, los mejores precios y el mejor servicio en Super y Grande Bodega. Tenemos la atención de siempre con calidad de nuestros productos. Además, en nuestro departamento de mayoreo te apoyamos a que surtas tu tiendita. Grande Bodega, Avenida 20 de Noviembre, frente al mercado Flores Magón, y Super de Bodega, 20 de Noviembre, casi esquina Ocampo. Comercio participante del sorteo 2015. ¡Ah, caray! Oye, ¿cómo le podríamos poner a este nuevo personaje de la lucha libre tuxtepecana? La convocatoria para el nombre. No, espérate. La Perrota Zambrano. Ahí está. No tenemos que buscar mucho. El apodo ya existía, únicamente tenemos que hacerle como que un nuevo diseño a la máscara. Tenemos que poner unas orejotas por ahí, la nariz de perro, y ahí cambiarle los colores. Y ahí va a quedar Julián La Perrota Zambrano. Hay que aclarar nada más el porqué de ese apodo. A ver, ¿por qué? Adelante. Cuando estaba anteriormente en mi otro trabajo, muchos ya saben de qué medio de comunicación vengo. Bueno, yo me inicié en Estación Grupera. Cambiamos a lo que fue, por supuesto, lo que fue, se me fue el nombre. No el nombre de la estación, pero se puede decir que el nuevo formato que adquirió. Bueno, pues los... ¿FM? Sí, sí. Los locutores, bueno, pues sobre todo los de la Estación Grupera tenían que adquirir un apodo. No sé a qué distinguido personaje de esa estación se le ocurre ponerme ese apodo. Y pues agradó sinceramente a muchas personas. Era así como que el apodo que más imponía de todos los demás. Y pues ni modos, así me bautizaron. Pero gracias a Dios no me quedé en ese género grupero. Pero el género no se quedó, pero bueno, el apodo sigue sobreviviendo y viviendo por los siglos de los siglos. Amén. Que a propósito, Julián, por ahí fuera del aire estábamos platicando. ¿Querías mandarle una felicitación a un buen amigo por ahí que cumple años? A ver, aclaramos. El que quería mandar la felicitación era tú. Disculpa, tú. Tengo aquí testigos que... Mándala tú. Así me estaba diciendo, pero el señor no se atreve.
Mira, ya sacaron un ladrido también ahí. Un saludo, por favor, a quienes están cumpliendo años. Se los mandamos más al rato, mejor, ¿te parece? Al rato se los mandamos. Ay. Bueno, vamos a mandarle un ahí sigo escuchando los ladridos del perro. Qué casualidad. Oye, una felicitación muy enorme a Néstor Cobien, ya que el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Se la pasó el día de hoy, o se la sigue pasando más bien chambeando. Ni modos, esos son gajes del oficio. Para quienes estamos dentro de los medios de comunicación, no tenemos día de descanso. Puede ser Navidad, puede ser fin de año, cumpleaños, el Día de las Madres, el Día del Niño, lo que tú quieras. Pero bueno, estamos trabajando y eso es lo mejor. Efectivamente, señores, y ahora sí vamos a regresar a la información que le prometimos al iniciar el programa. Vamos con las imágenes, Julián Zambrano, de cómo se vivió la tradicional y magna cabalgata guadalupana 2015 este año. Pues ahí estamos viendo, encabezando como cada vez, Silvino Reyes Telles, quien es quien convoca esta cabalgata, donde se dan cita cientos y podría decir yo que hasta miles de personas a caballo. Oye, don Silvino lo comentaba la semana pasada, Cristian Miranda, cuando lo tuvimos en el estudio, de que bueno, nada más personas aquí del municipio de Tuxtepec, Oaxaca, sino municipios aledaños y por supuesto también de otros estados que son quienes se dan cita en esta ya tradicional cabalgata, y eso es algo muy padre, digo, a pesar de que no era en sus inicios algo bien visto por la ciudadanía, bueno, pues fue agarrando pues auge, ¿no? Y entonces ya la gente como que lo acepta y respeta toda esta tradición. Oye, personalidades como Laura Mojica, Miss Heart Oaxaca 2015, quien ocupó el segundo lugar a nivel nacional en este certamen, se dio cita. Y algo que nos llama mucho la atención y por ahí estamos viendo en estos momentos, cada vez personas más pequeñas, niños de más temprana edad, también se dan cita obviamente con caballos a su altura, por así decirlo, a su tamaño, pero participan en todo esto, cosa que a lo mejor no veíamos al principio de esta, que ya es tradición aquí en Tuxtepec, que acudían las personas de más renombre, personas ya adultas, personas que desde muchos años atrás habían empezado a montar a caballo, y que decíamos siempre, es que la juventud ahora se deja llevar pues por los vicios, la juventud ahora se deja llevar por la tecnología, que se van a estar subiendo en caballo, que van a estar participando en esas tradiciones que sobre todo son religiosas y casi ya los jóvenes pues no están muy apegados a todo esto. Y aquí en esta celebración podemos darnos cuenta que no es así. Don Silvino rodeado de jovencitas por ahí y también mira, niñitas encabezando el desfile. Yo creo que cada año podemos ver más jóvenes que se integran a esta cabalgata guadalupana. Oye, Cristian, y lo más sorprendente de todo esto es que chavos y chavas que a lo mejor no tienen rancho y no tienen la facilidad, por así decirse, de tener un caballo, de tener su rancho a lo mejor con caballos o con ganado, hacen hasta lo imposible por conseguirlo entre los amigos, rentarlo, no sé cómo le hagan, a lo mejor si se lo rentan, no sé cómo le hagan para sacar dinero, pero bueno, ese fervor guadalupano, ese deseo de asistir a lo que es la cabalgata, bueno, pues siempre llegan a lograr el objetivo, aunque como lo dices, son festividades religiosas, al término de todo esto, muchos chavos lo agarran de pretexto ya por la tarde-noche, pues obviamente para irse a conbeber. Yo, efectivamente, y de verdad un bonito espectáculo, digo, a lo mejor para las personas que únicamente acudieron a ser espectadores de este evento, a la bendición de los pendones, al recorrido por las principales calles y avenidas, se llevaron un buen sabor de boca. Y como lo prometieron aquí en el estudio de Parando Oreja, al finalizar el último caballo había personal recogiendo todos los desechos y la ciudad realmente quedó limpia. Sí, es cierto, hubo mucha molestia por parte de quienes se transportan en automóvil, transporte público, dígase taxis o servicio urbano, porque sí se alentó un poquito el tráfico debido a que el contingente de caballos era muy extenso. Entonces, esto sí detalló en algunas molestias, pero bueno, al momento de finalizar todo esto, pues todos quedaron muy contentos, siguieron la fiesta, dijeras tú, lo agarraron de pretexto para estar conviviendo por ahí en familia, entre amigos. Lo importante es que antes de esto celebraron a la Virgen de Guadalupe y esto dejó un muy buen sabor de boca. Y señores, recuerden por favor siempre tomar sus precauciones. Bueno, ya pasó lo que fue la cabalgata guadalupana. Obviamente el tráfico se hizo terrible por sí. La ciudad en estos días y sobre todo en el mes de diciembre agarra un tráfico terriblemente feo. Ahora imagínense con este tipo de actividades. Entonces, no precisamente ya por parte del ayuntamiento hay que hacer mención, sino festividades de otras escuelas ya para finalizar el año. Bueno, vienen haciendo lo que son también sus desfiles navideños, entonces hay que tomar por favor sus precauciones para que ustedes no vayan a caer en ese embotellamiento. Después viene la desesperación, que los claxon, que ya prácticamente recordándole el que está enfrente de uno lo que es el 10 de mayo. Entonces vamos a evitar ese tipo de cosas o ese tipo de acciones, por supuesto, para que usted ya esté pues advertido. Y por cierto, también recordarle a la gente que a lo mejor se transita
por el Boulevard Benito Juárez. Ya están por ahí componiendo algunos tramos de donde había unos baches, y qué digo baches, que parece que fueran unos cráteres. Bueno, afortunadamente ya los están componiendo, pero sí hacerle hincapié, a lo mejor que busquen alguna ruta alterna o que sean un poquito pacientes, porque si nos quitan un pedazo de carretera, obviamente se hace un poco de embotellamiento y esto nos retrasa un poquito, así que cheque bien por dónde va a transitar. Ojalá ya quede muy rápido esto, porque pasando esta primer quincena, que es el día de mañana, la ciudad se vuelve una locura con las compras y el tráfico se va a hacer mucho más pesado. Señores, acuérdense que estamos en la recta final de este año 2015 y como bien lo menciona Cristian Miranda, ya prácticamente muchos el día de mañana empiezan a cobrar lo que es la quincena. Muchos ya están cobrando aguinaldo, otros están cobrando diferentes bonos, por así decirse, y obviamente viene lo que son las compras navideñas, que las compras de la cena de Navidad es lo primero que se viene, que los regalitos para regalar el 24, entonces hay que estar prevenidos en ese aspecto para que después no nos agarre el tráfico. Oye, por cierto, no recuerdo si este año se nos va a acabar el mundo también. Digo, porque hubo como que una racha de unos 3, 4 años que se nos iba a acabar el mundo. Y ahorita no he escuchado nada. Oye, todo empezó, si no mal recuerdo, en el 99, ya para entrar al 2000. Ahí es donde empieza que supuestamente el mundo ya se iba a acabar y todas esas cuestiones. De repente empiezan a anexarle más años. Entonces, imagínate que... Recuerdo el 2012, que supuestamente incluso le sacaron películas del 2012, terremotos y qué sé yo. Pero fíjate, este 2015 como que no nos va a pasar nada. Como que si ahora, ¿quién quita que este año que no se ha anunciado nada, si sea el último? Bueno, vamos a ver. Ya no, sería el colmo. No vamos a entrar en pánico, vamos a disfrutar el tiempo que nos quede, así sea un día o muchos años. Oye, vamos a continuar parando. Oye, pero vamos a aclarar, nada más fue comentario, no van a decir, ay, es que Julián y Cristian lo dijeron en Parando Oreja que ya se va a acabar el mundo. No. A ver si me vuelvo profeta. ¿Quién quita? Por cierto, ganó Tigres, ¿eh? La rajada te va a hacer un profeta. Vamos a ver. Oye, seguimos con más. Y vamos continuando con todo esto del fervor guadalupano, vamos a ver las imágenes también de lo que fue el Maratón Guadalupano. No el Maratón Guadalupe Reyes, sino el Maratón Guadalupano que culminó en San José del Chiltepec. Por ahí estamos viendo ya prácticamente la llegada de los competidores hasta esta ciudad. Oye, es increíble, y volvemos a repetirlo y volvemos a hacer hincapié, Cristian Miranda, ese fervor, ese deseo o esa manda de pagar alguna penitencia que hicieron algunas personas a la Virgen de Guadalupe. Estábamos viendo, por ejemplo, en la primera imagen ese corredor descalzo, personas con alguna discapacidad, lo que estamos viendo en este preciso momento en una silla de rueda. Bueno, pues no importa cómo hayan hecho ese maratón, lo que a ellos les importó realmente es cumplir precisamente, ¿no? Y el llegar a la meta, no importa si fue el primero, segundo, tercero o el último en llegar, pero ellos cumplieron. Oye, efectivamente, Julián, y agradecer, por cierto, a nuestro amigo Joel Avendaño, que estuvo presente en la llegada de los competidores, ya recibiéndolos allá en San José Chiltepec, y pues bueno, captó todas estas imágenes para mostrarle al público. Imagínate, a la llegada, una gran fiesta ya los está esperando, obviamente toda la gente, los fieles católicos, recibiéndolos con los aplausos, con los brazos abiertos, reconociendo realmente el desempeño y el valor de haber cruzado todo este trayecto hasta llegar a Chiltepec. Y como lo comentabas, nos encontramos personas descalzas, prácticamente ya con hoyos o con algunas cortadas en los pies, personas con discapacidad que también, a pesar de que no están acostumbrados a recorrer grandes distancias, pues se pusieron las pilas, dijeron, ¿sabes qué? Pues yo tengo que agradecerle un año más de vida a la Virgen de Guadalupe, muchos éxitos y todo esto, me voy a poner las pilas para realizar este maratón. Lo realizaron y muchas personas fueron las que realmente terminaron en la meta. Vamos a reconocer su labor. Oye, algo que me llama mucho la atención, Cris, y no sé si coincidas conmigo, es que vaya, todas las caras están volteando, todos los ojos están volteando ya a San José Chiltepec, como que Chiltepec está empezando a ser como que ese centro de atención para diferentes actividades o diferentes eventos, ¿eh? Hay mucho, y lo vamos a reiterar y recalcar cada que hay alguna celebración, sobre todo cultural, digamos, a pesar de que es una comunidad, por así decirlo, pequeña, pero las comunidades pequeñas son las que más tienen arraigadas las tradiciones. A lo mejor aquí en la ciudad, por así decirlo, pues día con día la globalización, nos distraemos más rápido, lo mismo del tráfico, la contaminación y todo esto, hace que a lo mejor perdamos un poquito el sentido de todas las costumbres y tradiciones. En cambio, las comunidades más pequeñas que están un poquito más cercanas, por así decirlo, pues tienen más arraigados, no dejan que se pierda todo esto. Chiltepec es una muestra muy clara de que realmente cuando hay costumbres, hay cultura y hay tradición, se pueden hacer grandes cosas. Señores, pues con esa información vamos a la pausa, regresamos. Esto es Parando Orejas, a Cristian Miranda, Julián Zambrano. Nos vamos a quedar con ustedes
15 largos días. O si no es que más. Vamos a ver, regresamos a Parándole. TV Bus, TLT y el comercio de Tuxtepec te regalan un auto. Sí, un auto en el sorteo navideño 2015. Compren los comercios participantes y participen en el sorteo de un Nissan March 2016. Porque queremos que tengas un excelente fin de año y un muy buen regalo de Reyes. Llévate un auto. Recuerda, solo tienes que comprar en los negocios participantes y llévate un auto. Galesa, Panadería La Luz, Hotel María de Lourdes, Cerro de Oro, Ibeco Laboratorio, El Volcán. Si quieres ir al súper, súper La Flor de Tuxtepec, donde encontrará todo para su despensa familiar. Si quieres ganar muchos pesos, surte tu tiendita en donde todo es más barato. En Súper La Flor de Tuxtepec, desde una pieza, docena o caja a precio de mayoreo. El mejor surtido y los mejores precios. En el corazón de Tuxtepec, Matamoros, número 140, donde todo es más barato. Súper La Flor de Tuxtepec, comercio participante en el sorteo navideño 2015. Tienda Naturista La Sábila, piense en usted y su familia y le ofrece un extenso surtido en productos para la tos, gripe, articulaciones, dolor de garganta y mucho más. Además, en la compra de 200 pesos o más en productos, le regalamos un boleto para que participe en la rifa de un automóvil Nissan March 2016. Estamos ubicados en Avenida Libertad número 1316 y Avenida Libertad número 1177C, esquina Ocampo. Tienda Naturista La Sábila. Hotel Las Islas, confort, calidad, higiene y buen trato. Además, restaurante Fusión, donde el placer de comer tiene estilo. Y Snack Bar Las Islas, un lugar con el mejor ambiente para ti y tus amigos. Te regalamos un auto por cada compra con nosotros. Participa en el sorteo navideño 2015. Super Dulcerías Payaso, somos el sabor de tu fiesta. Tres dulcerías con el mejor surtido y los mejores precios. En dulces, chocolates, piñatas, pelotas, refrescos y todo lo que necesites para tus fiestas. Comercio participante del sorteo navideño 2015. Ay, ay, ay. ¿Y ahora por qué? No sé, pero a ver, póngale la del luchador, creo que esa le gusta más. No, hombre, ¿cómo crees? No la pusieron yo. Ahorita, fíjate, ahí va. No. Checa, ¿eh? A ver. Cuestión de segundos para que. Ahí está. La perrota Zambrano regresa al ring de Panandore. Oye, en lugar de. Mira, hasta la acomodan más. Ahorita me voy a mover para que no. Ahí está. Ahí estamos ya, creo. Ahí está. Sí. De lo que le encanta, ¿eh? Le encanta. Oye, ¿qué quieres que le haga? ¿Enojarme? ¿Para qué enojarme? Se arruga uno más rápido, mejor. Ay, disfrutar y vivir la vida. Bueno. La. Ah, no, ¿verdad? Oigan, continuamos con más información y tenemos, siguiendo las tradiciones mexicanas. Ya me la quitaron. Vamos a presentarles imágenes también de lo que fueron las peregrinaciones aquí en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Muchos fieles católicos, diferentes escuelas, colectivos culturales, agrupaciones, empresarios, casas comerciales, qué sé yo, se unieron a esta celebración en honor a la Virgen de Guadalupe, como cada año lo hacen, con algunos camiones por ahí, representando niñas, sobre todo a la Virgen María, y pues mira, no, las imágenes hablan más que las palabras. Gran cantidad de personas. Las imágenes que estamos viendo en ese preciso momento, Cristian, fue del pasado fin de semana, lo que fue el día viernes. Hay que recordar que, bueno, el viernes se hace lo que es la última peregrinación, donde, bueno, ya participan diferentes comercios que se dieron cita, por supuesto, en las diferentes peregrinaciones que comenzaron el pasado 1 de diciembre y que culminaron hasta el día 11, 12 de diciembre. Muchísimas personas abarrotando las principales avenidas o la principal avenida que fue Independencia, porque hay que recordar que uno salían de lo que viene siendo el Parque Hidalgo, recorrían toda Independencia para doblar en aquel Hidalgo y, por supuesto, llegar a lo que es la Catedral de San Juan Bautista Tuxtepec. Como bien lo mencionas, muchas niñas tuvieron el privilegio, porque yo creo que para ellas es un privilegio el poder representar este papel de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y para los niños el poder representar ahora a Juan Diego, que en estos tiempos, bueno, ya es San Juan Diego también. Oye, efectivamente, y podemos ver, digo, a simple vista se ve
la cantidad de personas, sobre todo mujeres, vistiendo trajes típicos regionales, los niños caracterizados de inditos, y lo recordábamos hace algunos días que esas tradiciones no se pierden, a pesar de que cada vez se ven un poquito menos, o cambiamos el estilo de indito a lo mejor por utilizar algún traje de los que comúnmente se utilizan para algunos bailes típicos de cualquier parte de la República Mexicana. Ya casi no se visten de inditos, pero sí, quienes lo hacen con mucha fe y se toman la fotografía del recuerdo. ¿Quién no tiene por ahí a lo mejor alguna fotografía de vestido de San Juan Diego en estos momentos, de la Virgen María, qué sé yo, por ahí en algún en alguna escenografía? Y sobre todo, y yo me he encontrado muchas de nosotros que estamos a lo mejor en el negocio del video, de la fotografía y todo esto, muchas veces las quinceañeras nos proporcionan fotografías del recuerdo de cuando son pequeñitas, y nunca falta la fotografía montada a lo mejor en un burrito o por ahí entre algunas pacas de alimento para caballo y todo esto, vestidas de inditas o de inditos en su caso. Es un bonito recuerdo, sobre todo de la gente que es católica. Oye, Cristian, algo que me llama mucho la atención, yo no sé si fue mi idea o mi imaginación, pero ese año no vi tantas casas, vaya, con esos, no adornos, porque no viene siendo un adorno, sino que con un altar hacia la Virgen de Guadalupe. Yo creo que cada año, desafortunadamente, y yo siempre he dicho que esto se debe, no gracias, pero sí desgraciadamente, a lo que es la economía que estamos viviendo, a veces ya no alcanza como que lo que uno gana en el trabajo para poder estar comprando cosas y poder hacerle un bonito altar a la Virgen de Guadalupe. No sé si fue mi idea, mi imaginación, pero lo que realmente importa es sentir pues esa pasión, ¿no? Ese fervor que siempre hemos dicho. Fíjate, lo que sí me tocó y me encontré en algunas calles por aquí, tuve la oportunidad de transitar por la noche del día 11 para amanecer 12, y sí, en muchas casas en el centro de la ciudad, en algunas colonias y fraccionamientos de Tuxtepec, pues por ahí se podían notar las tradicionales velas o el camino de velas que simboliza para guiar a la Virgen María. Esto sí es algo que me encontré por la noche del 11. Digo, al menos anteriormente o hace algunos años sí, había pasadas en cualquier calle, cualquier avenida, y veías afuera de los negocios, afuera de las casas, precisamente con las velas encendidas, ¿no? Y eso obviamente pues tenía o tiene un significado. Esperamos que el próximo año, que es el 2016, ese espíritu guadalupano, bueno, pues crezca aún más. Oye, por cierto, tenemos por ahí también un recuerdo de don Silvino Reyes Telles, por ahí de la cabalgata de Guadalupana, perdón. Vamos a ver qué nos deja dicho para todo el público tuxtepecano. Vamos a escucharlo. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Mira, gracias a Dios estamos a punto de partir. Se llegó el día de hacer esta peregrinación en honor a nuestra Virgen de Guadalupe. Gracias a Dios, la convocación fue muy buena. La gente viene por fe, viene por gusto, que eso es lo más importante. Bien, estamos esperando todavía a mucha gente. Ya ahorita ya van más de 500 caballos, más de 500 amigos que ya están esperando a la salida, y estamos esperando a más gente que viene de otras comunidades. Es muy difícil que trasladarse de un lugar a otro lugar, de una comunidad a otra comunidad, pero sin embargo lo están haciendo con amor y con fe y con mucho esfuerzo. Y yo estoy muy agradecido con Dios primeramente, y segundo con todos los amigos que verdaderamente nos hacen el honor de acompañarnos año con año. Esto es algo muy bonito, se ha convertido en una tradicional muy importante para Tuxtepec, más que nada, y para la región. Y yo creo que donde hay una gran participación, principalmente lo están viendo ustedes, de la mujer y de los jóvenes, y que es una buena distracción más que nada. Y esto es más que nada de fe, y es en honor a la Virgen de Guadalupe. Si no te quisiera. Ay, papá. Y ahora que el costeño, ¿qué onda? Es que eres San Juan Julián Diego. Ah, San. Ya sé por qué lo hizo. Yo no sé, platícame. No sabes, bueno, yo se los voy a compartir. Hace muchos años. ¿Cuántos? No, ya es, tenía 12 años, imagínate. No, cuando tía, fue la, hace mucho, cuando fue como la, unos 30. La, no, tampoco, no manches. En lo que viene siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras mis padres trabajaron ahí, bueno, pues no sé por qué azares del destino, pues cada año, cada diciembre, para ser exactos, cada 9 de diciembre, yo, así como me ven, hacía el papel de Juan Diego. Ah, caray. Oye, me gustaría, ¿no le podemos pintar por ahí unos bigotitos? No empieces, que ahorita ya me van a empezar a estar San Juan Julián Diego, te vamos a decir.
Híjole, increíble. Fiel católico entonces. Sí. ¿Sí? No, sí, la lo verdad. Dudó, sí. Lo dudó. No, sí, sinceramente, fíjate, año con año ya ni tan siquiera me preguntaban a mis papás o no le preguntaron a mis papás de que si yo quería participar en la peregrinación del Seguro Social, sino que me decían mis papás, el 9 de enero te toca ir arriba del carro porque otra vez te escogieron como Juan Diego y así de, ¿y a quién le pidieron permiso? Oye, por ¿no? lo menos que hubiera caído algo ahí, digo, para el Chesco, sí, por lo menos. Shaggy, ¿qué era? Shaggy me dijeron, porque también sus señores padres, bueno, su papá trabajó en el seguro, su mamá sigue trabajando actualmente en el seguro. Él. ¿Qué era? ¿La diablita? ¿No? No, era un humilde pastorcito. Ah, ahora imagínate. Con plebeyo ese. Con ese cabello, digo, o sea, que tiene. Si se dieron cuenta, y Julián, yo era San Juan Diego, güey. Y Shaggy, un simple plebeyo. No, dije pastorcito, no plebeyo. Oigan, vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos para despedir Parando Oreja. No le cambie. Señora ama de casa, si de comprar se trata, en De Bodega Pasaje Comercial encuentra todo lo que necesita. Surta su despensa con los mejores productos y para que no salga de casa, llámenos al 87-580-97 y nosotros le llevamos el mandado hasta la puerta de su casa. Sí, escuchó bien, contamos con servicio a domicilio. Además, en la compra de 100 pesos o más, le regalamos un boleto para participar en la rifa de un automóvil Nissan March 2016. De Bodega Pasaje Comercial. Gasolineras del Grupo Soma quieren que tengas una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Por eso, cada que cargues gasolina con nosotros, participas en el sorteo navideño 2015. Gasolineras del Grupo Soma, Muro Boulevard y Juárez, Benemérito Juárez y Loma Bonita. Ven a Refaccionarias Tabasco y en la compra de 100 pesos o más, participa en la rifa de un auto Nissan March 2016. Todo lo que tu camioneta necesita está en Tabasco Refacciones Ford en Avenida 5 de Mayo 1877. Todo para tu vehículo Ford en las mejores marcas y de repuestos. Visita también su matriz en 5 de Mayo 1906 y Refaccionaria Tabasco Chevrolet en 5 de Mayo 1919. Juntitas para servirle con eficiencia. Por algo Tabasco sigue dando el mejor precio y la mejor atención. Ven y participa en la rifa de un auto Nissan March 2016 en servicio Tuning Rines y Llantas, ubicados en calle Primero de Mayo 240, esquina Boulevard Benito Juárez. Encuentra llantas y rines deportivos, de camión, agrícolas e industriales. Durante esta temporada, grandes descuentos en la marca Firestone. Además, en la compra de dos llantas de cualquier marca, recibe tu boleto y participa. El Tianguis del Juguete, restaurando Doña Cristi y novedades y artesanías Cristina, te invita a participar en la rifa de un auto. Acude a nuestras direcciones: Matamoros número 220, 5 de mayo 1321, Yocampo 497. Y en la compra recibirás un boleto, extenso surtido en series, árboles de Navidad, juguetes de las mejores marcas. Ven a restaurando Doña Cristi y prueba nuestra exquisita comida corrida y a la carta. Y en artesanías y regalo Cristina, gran variedad de productos para tu casa, para que luzca espectacular. Ahorita van a sacar los bigotes, ¿ya ves? ¿Qué te dije? ¡Qué bonita! ¡Qué bigotón! ¡Qué barbudo! Oye, ¡qué barbudo! Deberías de considerar dejarte ese look, como que te queda mejor. ¿Cómo? ¿Con bigotes? Habla como ranchero. No, pues es que no era ranchero Juan Diego. No, pero tú hablas como ranchero. No me sale. O me da pena. No, no soy acostumbrado a hacer eso. Ay, le da pena. Oye, no, pero sí. Cuando estaba en la prepa sí traía los bigotes. A ver, ráscate el bigotito. Sí. ¿Por qué lo mueves? Ahí está, mira. Ah, claro. Oye, señor, pues yo, Julián, digo, ya nos estamos despidiendo. No. No me gustaría irme, sinceramente. Digo, te estamos castrando muy bonito. Sí, ya me di cuenta, pero fíjense, va a ser castre por persona en uno de los programas. Hoy me tocó a mí. El miércoles le va a tocar al señor Cristian Miranda. Y para el día viernes vamos a cerrar, por supuesto, quien está ahorita de camarógrafo, el buen amigo Eric. Él va a estar operando de aquel lado. Entonces vamos a empezar a castrar a quienes están, o a quien está más bien dicho ahorita en consola. Lo vamos a castrar porque también ahí tiene bastante. Don Polito. No, estamos hablando estamos... ¿Qué te hace, don Polito? ¿Qué te hace, don Polito? Exacto. Ah, el buen Shaggy, como que le vamos a estar ahí reservando como los que suyos. Le vamos a traer a Scooby.
Bueno, vamos a ver. Oye, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos. Los esperamos, Julián, el próximo... Sí, no veo la hora, pero yo creo que ya... Ya, ahí está, ya ves. Dicen que nos vamos a extender, nada más porque se trata de nosotros. Nada más porque no vino Abby. Nada, ¿sí? ¿Qué dice por acá? Porque no vino Abby. A ver qué te dice el chícharo, el apuntador. Ah, no, no es cierto. Oigan, ya nos vamos. Julián, miércoles 5 de la tarde, los esperamos en Parando Oreja. Efectivamente, desafortunadamente ya nos hemos, por supuesto, pues acabado toda la información. Se me fue muy rápido esta hora de programa, la hora del programa. La hora del programa. Hora Oigan, del vamos, programa. Acompáñenos al Museo Regional de Toxiopeca, a ver, van a premiar por ahí. Distinguidas personalidades. Personalidades, efectivamente, con una amplia trayectoria cultural en la ciudad. Vamos en punto de las 6 de la tarde, ya vámonos por allá. Museo Regional de Toxiopeca, a ver, van a hacer las premiaciones. Efectivamente, todo eso, por supuesto, se lo vamos a tener el próximo miércoles. Y más información que tenemos para todos ustedes, simple y sencillamente, no dejen de estarnos viendo a través del canal 38, lunes, miércoles y viernes, por supuesto, de 5 a 6 de la tarde, y sus repeticiones. Es decir, estamos prácticamente toda la semana. Nos vamos miércoles 5 de la tarde, Parando Oreja. Adiós.